Hola. Buenas. ¡Qué euforia! Dejadlo para luego. Esperad, primero los premios, luego lo celebramos, ¿vale? Buenas tardes a todos y bienvenidos a la entrega de la novena edición de los premios en el Festival de Arquia Próxima. Después de una mañana realmente interesante en la que hemos oído conversar al comisario, a la comisaria y a los jurados con los autores de las realizaciones, me gustaría dar la palabra a don Javier Navarro Martínez, que es el presidente de Arquia Banca y de la Fundación, y al vicepresidente Alberto Alonso y a Montserrat Nogués, que es también vicepresidenta segunda. Luego, más tarde, después cuando terminen su intervención, hablará la comisaria Marina Otero. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos. Soy Javier Navarro, presidente de Arquia y de la Fundación Arquia. Tengo que hablarlo, hablo siempre cuando se hacen estos actos de la Fundación, y en este caso concreto, pues, la novena edición de Próxima, es una satisfacción para los miembros del patronato, los que me acompañan aquí, por la mesa, por la sala que hay más gente, una satisfacción, un acto de este tipo. Como ha dicho la directora, es la novena edición que se hace, pero os tengo que hablar un poco de Arquia, que es el origen de todo esto, ¿no? Arquia se funda en el año 1983 y se funda como Caja de Arquitectos, ¿eh?, para dar servicios a la profesión. Entonces, siempre ha sido una voluntad del Consejo el repartir una parte de los beneficios que tenía el banco. En un momento, al principio, se funda como Caja de Arquitectos, luego se transforma en banco, en una cooperativa de crédito. Entonces, era repartir, devolver a la profesión, pues, parte de las ganancias, ¿no? Entonces, eso lo hemos estado haciendo desde el principio. En el año 90 se funda la Fundación. Y desde entonces, pues, tenemos actividades que me imagino que conocéis toda la Fundación, pues, en todos los terrenos culturales, editorial, concurso vuestro, becas fundamentalmente también, que creo que muchos que participáis en Próxima también habéis participado antes en los concursos de becas. En estos momentos, este año, que daremos las becas creo que dentro de 15 días, pues vamos a dar 50 becas, ¿eh?, a profesionales para hacer prácticas en los distintos despachos. Y bueno, hubo un momento determinado en el cual entendimos, ya sabéis el origen, que debíamos de crear un concurso que se esté de Próxima para llegar, así como las becas era para la gente, los estudiantes de los últimos cursos, el último curso de carrera, Próxima se crea pues para llegar a los profesionales recientes, no sé hasta qué años, pero no sé, son 10 años desde que se ha creado. Entonces, es una satisfacción. Digo, pero siempre que hacemos cosas para los arquitectos, nuestro nombre, Arquia, ese es el de representante de los arquitectos, pues es una satisfacción. Al cabo del tiempo, Arquia pues ha ido integrando o trata de integrar otros colectivos profesionales, ¿eh? ¿Por qué? Pues, bueno, en el campo de los arquitectos, pues realmente pues casi estamos al copo de lo que es, de lo que podemos, a los que podemos llegar. ¿Y qué hacemos? Pues dar servicios financieros para toda la profesión. Y es un éxito porque llegamos a un número, como digo, importantes, y Arquia, pues tiene, Arquia Banco, pues tiene unos beneficios importantes y damos todos los servicios que necesita cualquier despacho. Yo os felicito a todos. Vamos a dar los premios de este concurso y os animo a todos a seguir participando y, bueno, que sigáis también, que trabajéis con Arquia Banca. Y nada más, vamos a pasar a entregar los premios. Marina, la comisaria, va a hacer una pequeña resumen o intervención antes de dar los premios, ¿no? ¿Anuncio los premios también? No, yo los tengo aquí apuntados, pero si quieres. No.
Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Arquia, a todo el equipo de Arquia, también al jurado de esta edición y a todas las personas que han participado en esta edición y a lo largo de todos estos años. También a todas las personas que han participado esta mañana en las conversaciones. Ha sido muy interesante y creo que hay muchos temas que podríamos continuar y espero que nos reunamos de nuevo para continuar debatiendo sobre ellos. Y no voy a quitar más tiempo porque estamos deseando conocer los premios. Así que, Sol. Perdón. Sí que voy a quitar más tiempo. Ha sido muy difícil seleccionar a las personas ganadoras. Y por eso, como veréis, hay muchos premios que son compartidos. En esta edición hemos querido reivindicar que hay una gran calidad en las propuestas y por ello muchos de los premios son ex aequo. Y espero que lo podamos celebrar como, bueno, pues hay tanta calidad en las realizaciones que ha sido muy difícil para el jurado elegir únicamente una propuesta para cada uno de los premios. Así que, bueno, sin más. Gracias. Gracias, Marina. Gracias, presidente. Aprovecho para deciros que las realizaciones premiadas se les va a entregar un diploma realizado por Federico Guardabrazo, basado en los degradados de color que se han utilizado en toda la gráfica del festival, que está diseñada por Paseo. Y que, además, los premios Arquia Próxima recibirán un trofeo creado exclusivamente para esta edición por un arquitecto, por Nico Barrera. Sin más, entregamos los premios. En primer lugar, vamos a anunciar los premios de Arquia Innova, que en este caso los ganadores se van a repartir ex aequo, van a ser 5 los ganadores del premio Arquia Innova. O sea que cuando he dicho, Marina, que fue difícil, fue muy difícil. El jurado tomó esa decisión dada la calidad de las propuestas que merecían ser reconocidas. Sin que tenga que ver el número que voy a nombrar con nada, porque ex aequo es igual para todos, Blason Elementos for Industrial Recovery de Burr Studio en Madrid. Seguimos, ex aequo, casa 0006 del taller 11 en Vilafranca del Penedès, Barcelona. Enhorabuena. Elementa de Parabase en Basilea, Suiza. Anywhere, Nowhere de Parade Architecture en Madrid, España. Y por último, de los premios ex aequo de Arquia Innova. Ay, perdón. Spa Profundo de la Cuarta Piel en Alicante.
espera. Y después de los premios Arquia Innova, vamos a pasar a desvelar el premio Arquia Próxima, que, sin que sirva de precedente, también va a ser un exequo, repartido entre dos. Pero tiene mucho sentido, porque las dos realizaciones galardonadas con este premio fueron seleccionadas no solo por su innegable calidad arquitectónica, sino como representación y declaración de intenciones para visibilizar cómo la colaboración de las administraciones públicas con la arquitectura más joven resulta en intervenciones de gran calado social. En dos tipologías diferentes, los equipos autores consiguen, con destreza, hacer atractivas las soluciones que deben ser planteadas ante los retos actuales y apostando por poner el foco en las personas y su bienestar a través del diseño consciente y su materialidad. Por todo lo anterior, estos premios son para 48 viviendas en Magaluf del estudio Yoc Arquitectos en Mallorca. Exequo, Arquia Próxima, para el Iceberg del Consell de Cent, de cierto estudio, BP67 y Palomeras Arquitectas. Y os voy a pedir a todos los premiados que ellos no se bajen. Os pido a todos los premiados que subáis a haceros una foto de familia aquí con el patronato. Bueno, que sepáis que en cuanto acabemos comenzará la fiesta de Arquia Próxima, que estará amenizada por una sesión de Miguel Herreras y los visuales animados de Federico Guardabrazo. Así que un placer y dentro de 2 años nos volvemos a ver.